Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo tutorial de ZBrush. Hoy vamos a ver una herramienta muy buena para repetir un objeto varias veces, ¿vale? Para lo que queramos, para crear un patrón, para lo que queramos. Ahí tiene muchas utilidades, ¿vale? Entonces, antes de nada, ya sabéis, como siempre, tenéis aquí las dos páginas, la mía personal y la de estudio. Si queréis ver la sección de tutoriales, cursos o demás, tenéis toda la información ahí en la página web ordenadita, ¿vale? Así que si queréis entrar, pues ahí están las páginas web. También la tenéis en la descripción de la página web, ¿eh? Pues si queréis entrar directamente con un clic y ya está, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver ArrayMesh, ¿vale? ¿Qué es ArrayMesh? Pues ArrayMesh es una herramienta que nos permite repetir con un patrón concreto que queramos un objeto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo hoy voy a poner el ejemplo de que vamos a hacer como una especie de, bueno, de arma o digamos... la parte final donde el cañón del arma, algunos, sobre todo los rifles de asalto y así, tienen como una especie de patrones repetidos y tal, y quiero hacer algo parecido, ¿vale? No tengo un arma, evidentemente, haremos con un cubo como el ejemplo, pero para que veáis cómo se hace esa clase de elementos, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer simplemente, antes de nada, es un cilindro, ¿vale? Que va a ir justo por el centro y que va a ser como el cañón que pasa por el arma, ¿no? Entonces, sin más. Muy bien, y ahora voy a conseguir... una cápsula, ¿vale? Que me gustan mucho las cápsulas. Vamos a ver. Así, una capsulita. Perfecto. Y esta cápsula es la que vamos a hacer que se repita una y otra vez, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí la cápsula. Esto es un ejemplo, ¿eh? Simplemente para que veáis cómo funciona la herramienta, ¿vale? Entonces, así, por ejemplo. Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a la pestaña de ArrayMesh aquí, ¿vale? Y activamos ArrayMesh. ArrayMesh, todo esto que vemos aquí, nos permite lo que es repetir el objeto varias veces, ¿vale? Con un patrón establecido o que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, lo primero, la repetición. ¿Cuántas veces queremos repetir? Por ejemplo, pues queremos repetir 4 veces, ¿vale? Ahora tenemos que decir hacia dónde, digamos, se repite el patrón. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el offset, scale y rotate. O sea, mover, rotar o escalar, ¿vale? En este caso, quiero moverlo hacia aquí. Y esto es en el eje... Z, por ejemplo, ahí, por ejemplo, ¿vale? Si muevo el primer objeto, se mueven todos, como veis. Si escalo el primer objeto, se escalan todos, porque todos tienen la misma propiedad que el primero, ¿vale? Entonces, si me preguntáis, ¿cómo se podría hacer una diagonal? Muy fácil. Sumamos la I, ¿vale? Y ahí tenemos la diagonal. ¿Cómo se puede hacer que se rote? Pues vamos a rotate y hacemos... que el objeto rote, cada copia, digamos, rota un cachito más, ¿vale? Hemos hecho al mover, pues, pero al rotar, ¿vale? Rota, pues, 15 grados. Bueno, aquí tenemos cuánto tenemos. Vamos a poner 15 grados. Bueno, no va en grados, parece que no va en grados. Pero simplemente debería ir en grados, ¿eh? A ver, 360 debería ser la vuelta completa. ¿Vale? A ver. Vamos a repetir más veces. Mira, ¿lo veis? Ahí está. ¿Vale? Como es como una hélice. Ya veis qué patrones se pueden conseguir muy fácilmente. ¿Vale? Fijaros qué guapo, porque estamos rotando mientras hacemos la diagonal, ¿vale? Entonces, tiene un montón de aplicaciones esto, ¿vale? Voy a poner 4 de nuevo. Por lo que esto me llega hasta la mitad, es porque realmente es más largo el objeto y no he dado tiempo a girar del todo, ¿vale? Es por eso que ha llegado hasta ese punto. Sería... recto, 90 grados, 180, 270, y aquí falta el último, que no se crea, porque supongo que tengo repetido por 4, supongo que con 5, no, con más, se repetiría con más. Mira, fijaos, ¿veis el último? Como cuanto más pongo, llega más hacia lo último, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, eso. Entonces, ya hemos visto el rotar, el escalar, por supuesto, lo mismo, ¿eh? Fijaros que podemos escalar, ¿vale? Este no se escala, este un poquito, este un poco más y este un poco más. ¿Veis, no? Cómo va escalando... uno tras otro. Entonces, si hacemos ahora, por ejemplo, el repetir, ahora esta parte es más grande, digamos, que esta de aquí. Es como una espiral, ¿no? Digamos. Muy bien. Y por último, bueno, esto os lo enseño un poquito más adelante, lo que es el pivote, ¿no? Bueno, os lo digo en sea lo que es muy sencillo. Aquí está rotando según el eje, nuestro eje, ¿no? Nuestro pivote. Pero si le damos a pivote, nos permite que, por ejemplo, ese pivote... en vez de ser nuestro punto de anclaje, digamos, nuestro pivote, sea el del mundo, ¿vale? El pivote, digamos, del mundo.
Entonces gira alrededor, bueno, depende de lo que elijamos, cuánto elijamos, ¿eh? Pero gira alrededor de otro pivote que es el del mundo, ¿vale? Es muy interesante también esto, pues eso, para pa otro tipo de objetos, ¿no? O sea, ahí ya vamos nosotros jugando un poquito con ello, ¿no? Pero bueno, esos son los cuatro valores que representan, ¿no? Entonces, volvemos a inicio, metemos cuatro valores de nuevo, volvemos un poquito, a ver, ¿por qué nos está moviendo esto? Un momentito. Ah, estoy en el pivote, perdón, perdón, perdón. Estoy en el pivote. Vale, ya está. Ahí, ¿vale? Claro, y si me decís, ¿y si quiero hacer una línea y luego abajo otra diferente? Claro, si yo hago la Y y bajo, me hace diagonal, no me baja otra línea diferente. Vale, para hacer eso, necesitamos aquí donde pone Append New, ¿vale? Lo que hacemos es crear como stage, como pasos, ¿no? El primer paso es repetir horizontal. Siguiente paso, segundo paso. Vertical. Entonces se repite lo que es la parte horizontal entera abajo, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, si podemos escalarlo, ¿vale? Fijaros que podemos escalar solo el de abajo. ¿Ok? Lo movemos un poquito más hacia abajo. Así, por ejemplo, ¿no? ¿Veis cómo vamos consiguiendo ciertas formas? Y esto es lo mismo, ¿eh? Si damos al nuevo stage, ahora, por ejemplo, podemos mover esto todo hacia la derecha. O esto todo, por ejemplo, en diagonal, ¿no? Que hemos dicho un poquito hacia la derecha, un poco hacia abajo, ¿vale? Y esto mismo repetirlo una y otra vez, ¿no? O sea, varias veces, como veis aquí, ¿no? O sea, entonces, ya os digo, podéis jugar con esto todo lo que queréis, ¿vale? Repetir stage, cambiar, mover, todo esto se puede, con esto se puede jugar, ¿vale? Luego, botoncitos, bueno, bloquear posición y tamaño, a mí no suelo utilizarlo demasiado, switches para jugar con la rotación, ¿vale? O sea, fijaros. Que en vez de hacer hacia abajo, ahora me hace el cambio de ejes, ¿no? Fijaros aquí también, cómo me hace el cambio de ejes y el cambio de ejes, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente te hace un cambio de ejes y tal. Yo no lo utilizo demasiado porque ya pongo los valores abajo que quiero y tal. Luego tenemos, bueno, el alinear, ¿vale? El cambio de alinear, digamos, con... Bueno, me sale la palabra. Es alinear con el patrón, ¿no? Digamos, con el último patrón. Pero bueno, es que ya digo, estos cambios yo no los suelo utilizar mucho. Luego con el eje, alinear con el eje. Pero yo esto realmente no suelo utilizarlo demasiado. Más utilizo esta parte de abajo, ¿vale? Que lo de arriba. Luego también, cuando tenemos esto, por ejemplo, podemos convertirlo como nano mesh, ¿vale? Como veis aquí. Y lo bueno que tiene el nano mesh es que nos crea un plano. ¿Veis este plano de aquí? ¿Vale? Y podemos ir a la pestaña Nano Mesh para empezar a mover, modificar las cosas, ¿vale? Esto está genial porque ahora no tenemos un objeto como tal, tenemos un plano. Y ese plano, ¿vale? Si lo movemos, se mueve el objeto, ¿vale? Es como que hay un objeto invisible, bueno, invisible no, digamos para el ordenador invisible, que no tiene geometría, basado en un plano. Entonces está muy bien porque nos pesa muy poco el archivo, pero nosotros seguimos viéndolo como si fuera el archivo original, ¿no? Entonces, bueno, genial. Y también podemos, si queréis, crear una malla a partir de aquí. Claro, una malla, tened cuidado porque necesitamos un mismo stage para hacer una malla, ¿vale? Nosotros ahora tenemos dos stages, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Copio el stage 2, lo borro, delete, make mesh. Ahora los cuatro son mesh, ¿vale? Vuelvo a activar Array Mesh, pego el de abajo y make mesh. Y así. Ya tengo esto como geometría. Porque hasta que tengo como geometría es como una preview, ¿vale? O sea, la preview no son objetos reales, digamos. Los estamos viendo, pero no son objetos reales, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, con estas cosas, con el Array Mesh y tal, bueno, lo primero voy a quitar el Want to Mesh porque no me interesa ahora mismo. Ahí. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, activar el Boolean. Aquí tenéis un botoncito que pone Light Boolean y activáis. Y ahora, por ejemplo, puedo restar esto. A ver, ¿qué pasa? Ah, vale, ahí está. Ahí, puedo restar esto al objeto que está por debajo, ¿no? Ya veis. Entonces puedo conseguir cosas muy guapas. Fijaros, con patrones, repitiendo patrones y tal. Y se pueden conseguir cosas muy, muy guapas. Y aquí, por ejemplo, puedo, pues eso, puedo moverlo más hacia arriba, más hacia abajo. Puedo, y todo en tiempo real, ¿vale? Todo en tiempo real se puede modificar, fijaros. ¿Vale? Rotar, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los cañones normalmente tienen aquí como unos huequecitos arriba, ¿vale?
Entonces voy a sacar un cubo. Así, un cubo. Y este cubo, vale, este también voy a poner negativo, quitando así como quitando esa parte, ¿vale? Y ahora en el cubo, por ejemplo, voy a sacar un cubo, espera, simple, uno por uno por uno de cara, ¿vale? Todo lo que estoy explicando aquí, que igual veis, decís, joder, qué rápido va. Esto todo está explicado ya en distintos tutoriales, ¿vale? O sea, por eso no me quiero repetir. Y si veis que estáis a un punto perdido, todo esto está explicado en anteriores tutoriales, ¿eh? ¿Vale? Para que no haya confusión. Entonces, yo, por ejemplo, pongo esto aquí, perfecto. Pero esto, en vez de ser cuadrado, porque queda un poco soso, fijaros, un poco soso cuadrado, lo que voy a intentar es como moverlo un poquito, ¿no? O sea, fijaros, hago así, como un poco diagonal. Y ahora queda un poco más interesante. ¿Veis esto? ¿Cómo queda más interesante? Y ahora, para que se repita por todo, pues puedo hacer simplemente un array, ¿vale? Que repite varias veces el mismo objeto, ¿vale? Ahí está. Perfecto, ¿vale? Y una vez tuviésemos todo esto ya listo, imaginaos que me gusta ya como está o lo que sea, ¿vale? Lo que haría simplemente es aceptar Make Boolean Mesh, que se encuentra aquí en Subtool. Aquí abajo, Make Boolean Mesh. Que esto me sacaría otro objeto, que sería este, ¿vale? Que sería un objeto único con todas las modificaciones que he creado anteriormente, ¿vale? Por ver un poco más cosas de la rotación, esto, por ejemplo, tengo una cara abierta aquí, ¿no? O sea, es un cilindro medio abierto. Pues se puede hacer cosas bastante guapas, como... Esto ya es a vuestra imaginación, ¿eh? A crear, pero si cogéis la rotación, por ejemplo, podemos crear cosas. En este eje no, a ver, en este tampoco, en este. ¿Vale? Por ejemplo, ponemos 360, que es una vuelta. Y fijaros, cosas bastante guapas que se pueden crear, ¿no? Aquí, incluso ahora moviendo el pivote un poco, ¿vale? Para abrir la rotación, ¿vale? Incluso ahora podemos rotar, fijaros, el primer objeto con lo que se rota todo. Y le damos un grosorcito, por ejemplo, ¿no? Así. Y lo juntamos un poquito más, por ejemplo. Vamos a cerrar un poco más. Y fijaros qué cosas guapas se pueden crear, ¿no? Entonces, ya os digo, con estas herramientas que hemos visto, y luego le damos Make Mesh y ya sería todo, ¿vale? Por ahora solo tengo uno. Si le doy Make Mesh, se hacen todos, ¿vale? Entonces, ya veis que con este panelcito de aquí se puede hacer un montón de cosas. Es que además, vamos, esto es libre a la imaginación, ¿vale? Aquí podéis combinar todo tipo de cosas, podéis hacer todo tipo de cosas y salen cosas chulísimas. Sobre todo está centrado para eso, para lo que os he comentado, ¿no? Para armas, vehículos, cositas estas que tienen como patrones muy claros, ¿no? Huecos, tornillos, lo que sea, ¿no? Imaginaos que los tornillos van cada cierta distancia, pues 1, 2, 3, 4, 5, pues con esta herramienta podéis poner varias a la misma distancia, ¿no? Y cositas de esas, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya servido este tutorial, yo creo que es bastante útil. Y esto luego lo vamos a combinar con varias herramientas más, ¿vale? Que ya veremos en el futuro, como por ejemplo el Nanomesh, aunque ya lo vimos en Nanomesh, pero igual hago un vídeo, si queréis, vosotros, hago un vídeo haciendo pues entre ArrayMesh y Nanomesh, cómo combinarlo y tal, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Vosotros ponedme por los comentarios si os gusta la idea o queréis otros tutoriales diferentes o alguna herramienta en concreto, yo lo apunto y así podemos... traerlo al canal, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, un me gusta si os ha gustado, compartidlo para que llegue más gente, ya sabéis que las páginas web están ahí, tenéis la descripción para que le deis clic y ahí tenéis en la sección de tutoriales todos los tutoriales ordenaditos del primero al último, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y si os ha gustado, nada, lo que os he dicho, ¿no? Me alegro mucho y nada, nos vemos en la siguiente, un saludito y adiós.